La casa está compuesta de una manera muy particular. Es la primera obra urbana del arquitecto Antonio Rivas Mercado, pero conserva el esquema de la arquitectura virreinal. Bienvenidos a Mirabilia Urbis. El día de hoy veremos lo que queda de la casa de Ignacio Torres Adalid. La casa, ubicada frente a la Alameda, originalmente frente al antiguo convento de Santa Isabel, en la calle del Puente de San Francisco. El cerramiento de la puerta original está hecho con una cartela donde aparece el número 18, guirnaldas llenas de frutas, vemos unos dentículos, una cornisa, y sobre este conjunto arquitectónico encontramos una cartela con las iniciales A y T de Torres Adalid sobre la cruz de Santiago. Vemos también unas cornucopias donde hay una abundancia de flores y frutos referidos precisamente al poder económico de la familia Torres Adalid. La casa está compuesta de una manera muy particular. Es la primera obra urbana del arquitecto Antonio Rivas Mercado, pero conserva el esquema de la arquitectura virreinal. Es muy interesante que esta casa se convierte en una especie de laboratorio de formas arquitectónicas. Es en donde empieza a experimentar todas las nuevas ideas que había traído de su aprendizaje en Francia, porque él se gradúa en la École de Beaux Arts allá en París. Por ejemplo, el cerramiento de las puertas del segundo cuerpo, vemos los frontones que están truncos para permitir ahí unas cartelas con conchas, en algún caso parece ser un panal en la parte central, y el remate total del edificio con una balaustrada que también nos puede recordar la arquitectura de Tolsá. La casa tuvo varias intervenciones, una de ellas causó la muerte de la propia esposa del contentado rey del pulque, Ignacio Torres Adalid. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues revisando los trabajos de obra, porque buscaba mejor iluminación al interior de la casa y se decidió remodelarla integralmente, un andamio mal colocado hizo que perdiera la vida nada menos que Juana, la hermana del arquitecto Antonio Rivas Mercado. La puerta ha sido sustituida por una puerta Art Deco. El interior totalmente transformado, nos encontramos con una morfología del Art Deco, con la búsqueda de la iluminación, probablemente recordando ese tremendo accidente en la cual muere la hermana de Antonio Rivas Mercado, el gran arquitecto de la Columna de la Independencia, y vemos estos tragaluces hechos a base de cristal en el propio pasillo para permitir el paso de la luz. Remata este patio una serie de decoraciones que parecen tomadas de modelos indígenas. En el corredor de acceso hay un museo en donde encontramos esta lámina con la fachada del edificio. Vemos la puerta original con su cerramiento, nuevamente la cartela con el escudo del anagrama de la familia Torres Adalid sobre la Cruz de Santiago. Vemos lo que comentamos de los edificios del México virreinal, el famoso plato taza, la planta noble en esta parte, y en la parte inferior encontramos esa situación de locales a la calle con entresuelos. Esto permitía que el edificio tuviera un mantenimiento prácticamente gratuito al momento de tener rentas para el propio mantenimiento del edificio. En el segundo cuerpo vemos los balcones con sus puertas y un remate a base de un experimento que hace Antonio Rivas Mercado utilizando frontones de diversos tipos. Frontones triangulares, frontones circulares, truncos con sus medallones en la parte superior o cartelas, y el remate de una balaustrada en la parte superior con unos trofeos que desgraciadamente en la fachada ya actualmente no existen más. Otro elemento importante a destacar es que en la parte baja hay una serie de sillares corridos que dan una sensación de firmeza al edificio, un anclaje a la tierra. El segundo cuerpo parece estar flotando. ¿Por qué? Porque los parámetros son lisos, los paños son lisos. Hay unas columnas compuestas que además no tienen continuación en la parte baja. Parecería como que esto se montó de una manera pues muy creativa sobre otro edificio distinto. Este es el experimento que hace Antonio Rivas Mercado en esta magnífica casa de 1884. Esta acuarela es una representación histórica mezclando diversos periodos. Es obra de Rafael Guízar, un acuarelista que se ha destacado por hacer muchas imágenes del Centro Histórico, donde vemos precisamente al matrimonio de don Ignacio Torres Adalid. Él tenía un problema en una pierna, él de niño tuvo una enfermedad que le evitó que su pierna se desarrollara, tenía poliomielitis. Aquí está la esposa, la hermana, nada menos que de Antonio Rivas Mercado. Vemos la casa disfrutando la planta noble de la que hemos referido, la parte baja de este elemento que le da sustento al mantenimiento, y de repente aquí de una manera muy elocuente vemos el desarrollo del pulque, porque era precisamente la riqueza familiar, las haciendas del pulque. Por cierto, aquí nuevamente el pintor Rafael Guízar nos presenta la hacienda de San Antonio Ometusco, pues no está ubicada, esto es una fantasía que tiene la intención de darnos una lección, de enseñarnos cómo se produce pulque desde la época prehispánica a nuestros días. Y en este lugar estaba pues el sitio donde llegaba el pulque de las haciendas cercanas, y además los Torres Adalid tuvieron una suerte enorme. En los valles de Apan, donde tenían esas haciendas, son zonas muy áridas, ahí había pues todos los magueyes, y resultó que de una manera gratuita el mejor camino del ferrocarril de Veracruz a México era nada menos que por estos lugares, y entonces sus haciendas se vieron beneficiadas por la ruta del ferrocarril, creando una de las fortunas más fabulosas del Porfiriato en México. Hay que destacar que al momento de venir la revolución, la familia queda en muy mala situación, porque además equivocadamente apoya a Victoriano Huerta, y al momento de llegar los vencedores de Victoriano Huerta lo castigan, le imponen impuestos, y finalmente sale huyendo de México, y viene pues el gran problema del caos financiero de las haciendas del pulque. Desafortunadamente, el día de hoy el pulque en México ya no tiene el auge que tuvo en la época del siglo XIX, y esto principalmente se debe a que en el reparto agrario los ejidatarios no pudieron seguir con el negocio como se tenía, de una manera mucho más masiva, además de la presencia de la cerveza, que sustituyó al pulque. En uno de los salones de la hacienda de San Antonio Ometusco encontramos una serie de pinturas referidas a las propias haciendas y a las propiedades de la familia Torres Adalid. Una de ellas es esta. Esta es una imagen de este lienzo en la hacienda, donde vemos la casa, vemos otra casa en la esquina, y evoca con mucha precisión el ambiente de principios del siglo XX y finales del siglo XIX. Estaremos en otra ocasión reunidos en el Centro Histórico.